Bueno, un 19 de septiembre de 1985 ocurrió un terremoto similar al que acontecía ayer en México y que se está cobrando tantas víctimas. Ya son más de 200 las víctimas que se han reportado y bueno, por supuesto, a medida que pasa el tiempo siguen la búsqueda, siguen con la esperanza de encontrar entre los escombros personas con vida y sigue presentándose un panorama realmente desolador en la Ciudad de México y en las localidades aledañas. Bueno, son decenas los edificios que se han derrumbado a partir de este movimiento telúrico de grandes magnitudes, de 7,1 en la escala del Richter. 32 son los niños que han fallecido porque uno de esos edificios ha sido un colegio. Bueno, sigue la búsqueda. Tremendo lo que está ocurriendo. Nosotros estuvimos en comunicación con María Elena Santillán. Ella es de Villa Mercedes, la provincia de San Luis. Estudió acá, profesorado en inglés. Está viviendo en México, en una localidad, un pueblito en realidad, que se llama San Andrés Cholula. Pertenece al estado de Puebla, que está muy próximo a México. Estuvimos hace ratito hablando con ella y nos contó cómo fue esta experiencia terribles que vivieron ayer, 19 de septiembre. Vamos a compartir las palabras de María Elena, argentina, que vive en México. El protocolo que tenemos nosotros indica que si estás en un primer piso, si estás en una planta baja, necesitan evacuar la zona y salir a la zona de seguridad, que en nuestro caso está en el jardín de la escuela. Y si estás en un primer piso, que era mi caso con mis niños, necesitas formar un triángulo de vida. Lo que significa es ponerte cerca de un objeto muy grande, de un armario o algo así, o también de un escritorio, de una mesa, y ponerte al costado para que si cae algo de arriba o hay un derrumbe, primero impacte ahí y no, digamos, que estés en una zona donde estás medianamente cubierto. En nuestro caso no teníamos muebles adentro de ese salón. Es un salón donde los niños solamente descansan, duermen. Entonces tienen todos unas pieles así como de oveja cada uno, y están todos distribuidos en el salón dormidos. Y cuando yo entendí que estaba pasando un sismo, aparte fue larguísimo, duró como 63 segundos, empecé a tomar uno por uno porque estaban dormidos. Entonces empecé a tomarlos uno por uno y a ponerlos junto a la pared, ¿no? Como hacer el triángulo de vida con la pared. Y algunos se despertaron, estaban despiertos, los más grandes, como de 4 años, se dieron cuenta. Y entonces me decían, es que está temblando, está sucediendo un temblor. Entonces ellos solo se acercaron caminando y yo les canto una canción que tiene que ver con un chaparrón que cae. Entonces cuando yo les digo se cae el chaparrón, como se hacen bolita en el suelo y se cubren sus cabezas. Entonces, pues en ese momento les canté esa canción y entonces muy rápido pudieron ponerse como bolita con sus manos en la cabeza. Es una sensación así muy extraña, así para el cuerpo. Empezó con un movimiento, bueno, este fue oscilatorio y trepidatorio. Entonces empezó con un movimiento primero trepidatorio, es decir, de arriba hacia abajo, ¿no? Así como un serrucho. Y luego oscilatorio, luego volvió a trepidatorio y al final fue oscilatorio, pero con oscilaciones muy grandes, así como en un momento yo me quise, está así como casi me caigo con un niño por el movimiento, entonces me quise apoyar en la pared y sentía que la pared me empujaba, así como se veía, ¿no? Cómo se movían los muros de un lado al otro. Suspensión de todo, o sea, no hay clases en las escuelas públicas suspendieron clases así hasta nuevo aviso. ¿Cómo está la ciudad? Están haciendo revisiones de todo. Mismo en nuestra escuela nos vamos a juntar a revisar el protocolo de nuevo de ayer, cómo estuvo, a ver qué es lo que hay que corregir. Van asesores de Protección Civil a todos lados, digamos, a las escuelas a revisar cómo están las instalaciones de las escuelas. En la nuestra se agrietó, se hizo una grieta grande así en una pared.